Amigos, mi nombre es Darcy Santos y esta es mi presentación para los Knicks Face Awards 2017. Comenzaremos aplicando una base blanca tipo acuarela. Utilizo una brocha kabuki para ello en todo mi rostro. Protejo y bloqueo con látex mis cejas. En tono turquesa, maquillo mi cabello enmarcando mi rostro con un contouring en este mismo tono. Este paso me ayuda a estilizar mis facciones. Con mi NYX 601 Black Bean, trazo en mi pecho simulando un exoesqueleto. Y aplico sombra morada en mis párpados. Con mi iluminador Baked Blush by NYX, aplico matices iridiscentes en pómulos y contorno de ojos. Uso un cepillo de dientes para salpicar mi rostro en verde metálico. Para los ojos extra, uso bolitas de unicel cortadas por la mitad y pintadas de negro previamente, las cuales adhiero a mi frente. Para lograr los efectos de profundidad, delineo y difumino con sombras en polvo para ir definiendo los contrastes que hagan resaltar mi diseño. En tono café, trazo y delineo los múltiples ojos. Nuevamente con mi 601 Black Bean, coloco mis colmillos en negro. Es bien importante tener bien delineado cada una de las zonas para que éstas no pierdan fuerza en el maquillaje. Y resalto sus relieves con blanco. Para comenzar a maquillar mi pecho, maquillo en negro, contornos y las zonas más profundas de mi maquillaje. Esto me ayuda a estilizar cada una de las áreas que quiero resaltar. Damos unos minutos de secado. En mis pómulos creo unas telarañas, los cuales van a estar enfatizando el diseño que estoy creando. Adhiero dos piedritas para simular mi último par de ojos. Luego comienzo a poner color en tonos metálicos, plata, azul, morado, y con ayuda de mi brocha kabuki difumino hasta integrar estos tres tonos. Ya una vez maquillado el fondo, destaco nuevamente las profundidades en negro. Con aerógrafo y ayuda de un stencil, marco unas telarañas en distintas zonas de mi maquillaje. Maquillo mis brazos en tono plata. Aplico glitters en tonos azules, turquesas y morados, dejando que estos lleguen a todos los rincones de mí.
Para mis dientes aplico un maquillaje dental, en los cuales simulo unos colmillos que acentuarán el carácter fantasioso de esta caracterización. Coloco con el aerógrafo unas líneas y unos detalles que lo hagan lucir decadente y oscuro. En un papel cromado recorto unas figuras y estas las adhiero a la parte del pecho como detalle final de mi maquillaje. Amigos, espero hayan disfrutado de este video tanto como yo. Compartan y síganme en mis redes.